Amici di Fumettomania, buongiorno, salve a tutti. Siamo con il grandissimo artista argentino Ariel Olivetti, famoso disegnatore per la Marvel, DC e la Dark Horse e anche per alcune testate e riviste argentine. Buongiorno Ariel, buenos dias. Buongiorno a tutti, un Buongiorno. placer. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, empezamos con la prima pregunta. ¿Cuál fue tu primer trabajo a nivel internacional? Sabemos que empezaste con El Cazador en Argentina y esos, pero ¿cuál fue tu primer trabajo internacional con las casas editoras americanas? Mi primer trabajo internacional fue en la editorial Marvel. Me dan directamente, yo llevo 4 páginas de muestra y me dan directamente un proyecto de 94 páginas, un cómic, pintado todo a mano, tenía que ser, con óleo y acrílico, con el guión de Peter David, sobre la última historia de los Vengadores, The Last Avenger Story. Así que fue una hiperresponsabilidad que me dieron y creo que lo hice bastante dignamente. Sí. Tiene algunos cuantos errores, pero fue un trabajo que me encantó hacer. Perfecto. Segunda pregunta. ¿A cuál, por tu estilo, a cuál artista internacional te ha inspirado tu forma de dibujar, de pintar? Aparte los ilustradores argentinos talentosos. Internacional, indudablemente, a Richard Corben. Ok. Perfecto. Richard Corben. Perfecto, perfecto. Ok. Proyectos actuales. Estamos en una temporada un poco particular, pero ¿cuáles son tus proyectos actuales si no son confidenciales? No, no son confidenciales. Estoy trabajando en una miniserie del Capitán América. Perfecto, ya. Esperamos verla pronto, entonces. Sí. Hablando de Italia, tu apellido es claramente de origen italiana. Me comentaste que tus padres de ahí, o abuelos de ahí vienen, como muchos italianos en Argentina, ¿no? Muchos argentinos tienen esas descendencias. ¿Cuál es tu experiencia con Italia? ¿Y si conoces algunos cómics, fumetti en Italia, algunos títulos? Bueno, yo desde muy pequeño, otro de los que me influenció mucho fue Liberatore. Ok, Tanino Liberatore. Sí. Con Rag Y Xerox. Hugo Pratt. Ah, perfecto, perfecto. Sí, que tiene mucho también. Fueron de los más inspiradores también en mi carrera. Y últimamente conozco mucho a los que están en el gremio mío. En Italia, que por ejemplo a Camúnculi, Ok, sí, perfecto, Camúnculo. a Bianchi, A Bianchi, a Simone bien. Bianchi, Simone Bianchi. a este romano, ¿cómo se llama? Uf. Hay también del Lotto, Gabriele del Lotto. Gabriele Perfecto. Dell'Otto, Es que sensazionale, bravissimo, bravissimo, bravissimo. bravissimo, esatto. Perfetto. Ariel, l'ultima pregunta. Por favor, hoy amanecemos con una triste noticia, la scomparsa dell'artista Juan Jiménez. Si nos puedes dar una testimonianza sobre este gran artista que falleció el día de ayer. Bueno, Juan, sí, es muy triste, yo todavía me estoy reponiendo. Juan era un amigo personal de compartir vinos y charlas, Y pero antes de eso, asados. un referente mío, para mí uno de los mejores narradores de historias bélicas. Un grande, un grande, un grande en todo sentido y un muy buen tipo, muy buena gente. Se fue justo con esta enfermedad de mierda. Un tipo que fue joven hasta los 70 años porque le gustaba andar en motos de carrera y tenía un espíritu súper jovial y era muy amigo de sus amigos. Así que lo vamos a extrañar muchísimo. Perfecto, sí, sin falta. Buenísimo, buen Ariel.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente sabemos que estás, como todos los grandes artistas, muy ocupado con trabajos y entregas y todo eso. Y te agradecemos muchísimo, te ringraziamo moltissimo da parte di Fumetto Maria Factory. Speriamo di podernos encontrar en una convención, así podemos conseguir la charla con calma e con gusto. D'accordo? Grazie. Perfect. Ariel. Ciao, grazie. Dale. Grazie, ciao. Saluti.